enseñarle a la gente lo que es el software libre, en particular cómo justamente ustedes están dando cómo usar un software libre, sí. Cómo, qué software libre permiten hacer tales tareas que uno requiere. El público en general, no hicimos discriminación para nadie. La gente puede venir y aprender justamente qué es el software libre. Justamente por eso daba talleres de introducción y charlas que te permite al público en general conocer qué es el software libre. El año pasado, cuando el padre del software libre, Richard Stallman, fue a la universidad, más o menos como que me gustó la idea del emprendimiento, de la movida, y bueno, para venir otra vez y ver cómo era el tema de cómo se manejan acá en Salta, quería saber más o menos quién eran partes del staff, cómo se movían, y me sorprendió que la buena organización de haber construido la escuela, de haber organizado diversos talleres y chap. Junto con Claudio salimos del curso de Blender. La verdad que estuvo bueno, tenemos un compañero que ya lo habíamos visto trabajar en Blender, en Unity, y más o menos nos interesó cómo era la movida de la animación de los programas animados. Yo vine porque me parece que está bueno que sean este tipo de eventos, principalmente porque no son muy conocidos este tipo de sistemas. El más conocido, bueno, es Windows, creo que lo usa la mayoría de las personas. Y tiene algunas cositas que, no sé, que dan para pensar. Y está bueno entonces que se conozca todo esto del sistema de software libre, me parece que está re bueno.